gente bonita, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy su amiga Ofelia de Variedades Gym. Ahora les traigo otra idea de cómo reciclar su frasco vacío de miel. Y estos son los que vamos a necesitar. Y a continuación les muestro los materiales que se van a necesitar. Oh, la razón de que miran doble material es porque les estaré haciendo dos manualidades. Y bueno, estos son los materiales que vamos a necesitar. Mallitas diamantadas. Dos frascos de miel que ya están previamente lavados. Y dos decoraciones de bebé. Miren qué ternuritas. Estos bebecitos de hecho eran llaveros, pero yo los estaré transformando en unos hermosos dulceros. Y si se preguntan dónde los compré, en una tienda que se llama Guatemex. Saludos para todos los que venden en la tienda. Y lo más importante es que están súper económicos estos bebecitos. En serio que me súper encantaron. Y bueno, los dulces de su preferencia. Y ya por último, pistolita con su pegamento. ¡Empecemos pues! En esta ocasión nos estaremos enfocando en la tapita. Le ponemos pegamento a nuestra mallita diamantada para que pegue súper bien. Y así estaremos pegando la mallita diamantada hasta terminar. En serio que esta decoración es súper fácil de hacer. Y como les venía diciendo, súper económico también. Y una vez más, reciclen sus botecitos vacíos, que aquí conmigo les enseñaré a cómo transformarlas en bonitas decoraciones. No se preocupen si no se quita el pegamento de la etiqueta, porque aquí encima de la tapita va a ir el bebé. Le echamos bastantito pegamento para que pegue súper bien. Centramos y presionamos. Y recuerden que lo soltaremos hasta que se seque. ¡Y listo! ¡Miren qué ternurita! Y ya por último, le agregaré los dulces. Cerraremos. ¿Y quieren ver el resultado final? ¡Miren! ¡Qué curiosito! Y como les venía diciendo, que ustedes pueden usar los dulces de su preferencia. No tiene que ser exacto como los míos. Y este dulcerito no es tan solo para baby shower. También sería genial como organizador para tus cositas. Ustedes le pueden poner algodoncitos, cotonetes. Ustedes lo pueden ocupar para lo que ustedes quieran. Ahora sí que echa a volar tu imaginación. Y bueno, comenzamos con el otro colorcito. Y
imagino que quieren ver también el resultado de ese chiquitín. ¡Ta ta ta ta! ¡Miren! ¡Qué preciosura! Y miren, los dulces se miran muy bonitos adentro. Y así es, mi gente bonita. Ayudemos a nuestro medio ambiente a reciclar. Yo una de las cosas que amo hacer es reciclar. Y aquí les daré varias ideas de cómo transformarlos. Así es que los invito a que se suscriban a este hermoso canal. Y enseguida les muestro en color pink. ¡Miren qué curiosa! En serio que causa ternurita. Todo quedó a la perfección. Y miren, aquí tenemos los tres juntos. Y así como les decía, sería un lindo recuerdo para tu evento especial. Así es que ustedes deciden cuál color hacer. Y por qué no, también sería genial como organizador. Y aquí les dejo unas fotos para que los puedan apreciar mucho mejor. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. No se les olvide dejarme su like y suscribirse a este hermoso canal. Y puchen a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba videito. Y si no es mucho pedir, compártanlo con sus familiares o amigos. Y de antemano, muchísimas gracias. Y que la bendición de Dios nos acompañe siempre. Bye.